Bueno, se está realizando con normalidad lo que es la protesta de esta gente. Nosotros tenemos un móvil apostado, lo que es en el sector de la rotonda, en forma preventiva y las dudas que haya con respecto a la tarea nuestra. Anoche también hay continuamente, digamos, la policía está aquí en la rotonda. Así es, permanentemente está un móvil afectado en este servicio para la gente, los transeúntes o lo que quieran preguntar alguna situación. Estaba viendo, bueno, que hoy están parando casi a todos los camiones. La modalidad de trabajo que están o que tienen es que le piden colaboración a los vehículos de distintas cargas, menos a aquellos de mercaderías perecederas, leches, combustible, para que les colaboren con 15 minutos o 20 minutos y después continúen su marcha. Gustavo, de no haber alguna mediación en el día de hoy, ¿cómo va a ser el operativo? ¿Cuáles son las disposiciones de la policía para el fin de semana? Va a continuar de la misma manera. Es decir, que no ha habido complicaciones, digamos, ¿no? En ningún momento ha habido complicaciones aquí en el sector y en lo que es en la zona y en la departamental. ¿La gente que pasa en auto consulta cuál es la situación? No, la gente que está pasando por aquí consulta o aprovecha que está el móvil policial, que son vacacionantes y preguntan para llegarse hasta el lugar, como recién hemos tenido un vehículo que preguntaba para ir a la ciudad de Córdoba.